Hoy estamos en la cervecería La Abadía. Bueno, figuradamente, nos encantaría estar en La Abadía. Estas horas no pueden abrir, porque ya sabéis que tienen horario restringido de 1 de la tarde a de 1 del mediodía a 8 de la tarde. Pero bueno, en cuerpo y alma estamos en La Abadía, cada uno que tenga su cervecita a mano si lo estima oportuno. Y hablamos con el patrocinio de Cierres Metálicos en Riestra hasta casi el final del programa de hoy, miércoles, de la actualidad del conjunto rojiblanco, con Manrique Saras. Manrique, muy buenas. Muy buenas, chicos. Estoy acertado en los horarios, ¿no? De 1 a 8 estáis ahora. Estamos de lunes a domingo de 1 a 8, ininterrumpido. O sea que, bueno, el que quiera tomarse una cerveza, tiempo tiene, ¿no? Yo creo. Bueno, hombre, son unas cuantas horas. Habéis adelantado un poco. Habéis hecho sesión vermut y luego tardeo, ¿no? Sí, sesión vermú ininterrumpido, y te digo. Y el que le gusta la cerveza, pues a la 1 de la tarde también es una buena hora para tomar la cerveza. No Sí. solo el vermú y el vino. También la cerveza es un buen horario para tomarla, ¿eh? Yo Oye, creo. ¿y nuestro amigo Ramón cómo lleva que cerréis a las 8? Bueno, Ramón sabe apurar bien los tiempos, sabe llegar pronto y marchar el último. Entonces, Ramón, bueno, Maneja bien los tiempos, ¿no? Ramón, Nada, bien, bueno, bien. hay una clientela muy fiel en la abadía de la que tengo el orgullo de formar parte cuando estoy por allí, que seguro que nos apañamos y hay que adaptarse a los horarios, nos adaptamos. Pero el caso es que nos dejen ir aunque sea un ratito al día, ¿no? Tenemos ahí una pequeña terracita que la hemos denominado Ipurúa, porque es como el estadio, ¿no? Es corto y estrecho, pero ahí ganamos los partidos también. Entonces, bueno, en la nueva terraza de la abadía se llama Ipurúa, para que ¿Y lo esto qué? ¿Que los de arriba también lo ven? ¿Subís una cerveza por polea o algo así a los del primero o los del segundo? ¿Como No, en Ipurúa? tenemos la terraza tapada para las inclemencias del tiempo. Entonces, Ah, no bueno, se ve nada, genial. está discretamente. Perfecto, hay que adaptarse a los tiempos, ¿eh? Óscar Carcedo, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Hay que Aquí el que reinventarse, no. ¿no? Claro, el que no corre vuela. Ese es un dicho mítico y se dice por algo, ¿no? Y entonces aquí ya te digo, hay que adaptarse, hay que reinventarse y hay que sobrevivir. Yo entiendo que cada uno en nuestra profesión nos tocó parte. Es verdad que hay otras, unas más sufridas que otras y más damnificadas si quieres que otras, ¿no? Y bueno, a Manri lo que le está tocando es mucha incertidumbre y muchos cambios, ¿vale? Muchos más que al grueso de la población. Pero bueno, es lo que le toca al hombre, así que todo el ánimo, Manri. También Gracias, muchos chicos. cambios tiene últimamente Álvaro Conejo, pero bueno, en parte un poquito también por la pandemia, pero sobre todo porque ha sido papá. No sé si tenemos la suerte de volver a contar con Olaya como tertuliana. Muy buenas, Álvaro. Buenas, la tengo aquí a mi vera, que justo acaba de merendar, y sí, está de semi-tertuliana, Oye, semi-tertuliana. bueno, están oyendo la gente por la noche, dirá, ¿cómo dan de merendar a la cría a las 11:30 de la noche? No, Es, estamos esa, grabando un poco por la exactamente. tarde, precisamente para evitar que los papás primerizos, como es tu caso, pues podáis estar con Exactamente, nosotros. Vamos, se porta exactamente. bien, ¿no? Ya se sabe cánticos Sí, sportinguistas, ya canta cuando voy sí, por la calle y sí, me sí, sí. preguntan y estas cosas. Eso. Maté un gocho el otro día y tal. Esto es eso, ya sé. Bueno, anda, no me cabe duda de que va a ser una gran sportinguista, de que ya lo es, y en cuanto Sí. podamos ir al campo, yo creo que va a estar ahí seguro. Bueno, ha habido un pequeño Eso conato es. el otro día, 300 aficionados, Manrique, no se sabe para cuándo en Liga se podrá ir, porque la Liga sigue pasando, estamos a la segunda vuelta y seguimos igual. Sí, la verdad que de momento es una incertidumbre cuando podemos ir al campo, ¿no? Los socios, pero bueno. Bueno, pues habrá que conformarse en principio por verlo por la tele y sobre todo si hay victoria, pues parece que te quedas más tranquilo, ¿no? Ya si ves una derrota como la del pasado domingo en Castellón, pues parece que te duele más aún verlo por la tele. Pero bueno, hay que esperar a ver si tenemos suerte y todavía a final de temporada podemos disfrutar del playoff, ¿no? Aunque sea por sorteo y no todos, pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no? En lo de que lo Oye, deportivo vaya bien y luego lo otro, pues que mejore también la cosa para poder ver algo, ¿no? No pagar solo el recibo. Pero bueno. correcto. Por cierto, allí en Ipurúa tenéis la tele puesta ahí en las ventanas, en la puerta, ¿o se puede ver los partidos? Tenemos ahí la televisión que se puede ver desde fuera y Purúa está muy, muy completo. Yo creo que solo nos falta la sala de prensa, Juan. Cualquier día Bueno, la eso podemos montar cuando así vaya como en una yo, esquina. habilitamos ahí algo cuando vaya y está, lo arreglamos en un momento. Oye, Óscar, Juan, lo de ser jefe de prensa de la abadía, yo creo que, hombre, vamos, yo. si abren la vacante, currículums van a recibir a punta pala, No, 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 ese, no hay, no hay nada que, eso es mío, ahí no hay nada que hablar. Eso no sale ni en InfoJobs, eso ya directamente queda adjudicado. Me da igual que hablen de enchufismo, de dedo, eso es mío, ¿eh, Manrique? Son cargos de confianza, hay algunos en la abadía, unos Claro. cuantos, ¿no? Bueno, pues tú serías, está claro que serías el jefe de prensa de Ipurúa, lo tengo claro.
Perfecto, me lo apunto, que nunca se sabe. Decía ahí Óscar que estamos ya a la segunda vuelta, hay que entender la situación, pero en Copa, que organiza la Federación, si dejan ir, aunque sea irrisorio, ¿no?, ese 1% del aforo, pero en Liga ya ni se habla de... ya se da por hecho, ¿no? Esto sigue pasando y yo creo que el recibo entero, a ver cómo hacen para devolvernos el año que viene el de este, lo que falte a algunos, que nos falta parte del anterior, vamos a ir al fútbol y nos van a pagar perres encima. Y como subamos, acuérdate que habían ofrecido que si subimos al año siguiente era gratuito. Para entonces, si nos suben, tendríamos, o sea, los que tenemos opción A, si el equipo sube, tendríamos que 2 años gratuitos o no sé. Esto, bueno, pues ya al final, como, no sé, el Sporting tiene que darle una pensada a cómo va a gestionar esto de los abonos, porque esto ya como el que ya está empufado hasta las trancas y pide más crédito, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que cada vez debes más. ¿Sales para del agua para respirar? No, al final lo que haces es hundirte más, ¿no? Pues creo que puede pasar eso si no hacen otra gestión, ¿no? Y tendrán que no contar con el dinero de los abonos, porque es así, el espectáculo no se está ofreciendo, ¿no? Entonces, tienen que buscar una solución distinta o ofrecer otras alternativas, pero desde luego que esto de no cobrar un tiempo... pues vale para algo puntual, para 6 meses, para 1 año si quieres, pero claro, llevamos, cuando se acabe esta temporada, pues será temporada y media prácticamente sin asistir al estadio, ¿no? Y bueno, pues llegará un momento que el año que viene, si este año ya hubo bajas de socios, el año que viene, pues si esto sigue así, que esperemos que, oye, que a partir de septiembre estemos todos más tranquilos y podamos empezar a disfrutar de otra manera, aunque no sea como antes, pero por lo menos que no sea como ahora también, ¿no? Porque a todo se acostumbra uno, yo no sé vosotros, pero... yo ya me acostumbré a no ir al Molinón, ¿no? ¿Lo echas de menos? Sí, pero cada vez menos. Es decir, ya lo echaba mucho de menos los primeros partidos que hubo el año pasado después de la vuelta, y ahora es como que, bueno, pues como que me tuve que adaptar. Igual que una persona se adapta a 1000 situaciones, pues la de no ir al Molinón es otra adaptación más, ¿no? Y ya lo veo casi como normal. Incluso me dio por pensar el otro día, joder, el frío que tengo papado yo en el Molinón los meses de enero, a mí, yo que estoy en la grada este y me mojo además, si llueve y tal, y de aquellas como que siempre decimos, joder, es que en el estadio mola mucho más. Sí, en el estadio mola mucho más, pero en el estadio, si me apuras, molaba mucho más, porque si es para ir al estadio como antes y sentir el calor de la gente y estar rodeado de los compañeros de grada, de los amigos con los que te sientes, que te puedas abrazar en cada gol, que ese calor de la grada era lo que prestaba, ¿no? Aparte de ver el partido in situ, pero ese calor de la grada te aportaba. Ir al Molinón con 300 personas yo creo que es demasiado descafinado, ¿no? Y yo para eso casi prefiero estar en el salón de mi casa, fijaros. Yo quiero volver el día que volvamos todos, ¿vale? Pero no me siento un privilegiado por poder volver al Molinón si la mayoría de la gente está en casa. Te entiendo, porque es que es todo. Es como el que va a los toros o al hípico, no solamente es la afición, es como la nieve, la presquí. Es todo el entorno, el tomar algo antes, el ver a la gente cada 15 días en tus asientos, el tomar algo después, la rutina que tienes cuando o la gente que ya va a comer primero y luego al fútbol. Es que se pierde todo eso y no es lo mismo, desde luego. Claro, y la fuerza del fútbol, que fíjate que yo siempre decía, ¿qué tiene el fútbol de especial, ¿no? Pues que te abrazas con el de al lado cuando no lo conoces. Es decir, marca algún gol y te abrazas con el de al lado cuando no lo conoces. Yo tengo unos cariños, unos abrazos con el de arriba, el de al lado, digo, te abrazas, lo ves por la calle y te dices, te das apuro, y dices, hombre, ¿qué tal, amigo? Y lo que yo digo siempre, tú y yo que tuvimos alguna enganchada ideológica, ¿no? Pues el fútbol lo que hace es, ¿qué te une a esa persona? Te une a esa persona el sentimiento sportinguista. Y te abrazas a ella cuando no la conoces o cuando aún conociéndola, lo único que te une es el amor al Sporting, porque a lo mejor en otras maneras de ser o de pensar eres completamente distinto. Pero es a ver, lo guapo del fútbol y eso, ¿no? Que consigues esa cercanía con quien es diferente a ti, ¿no? Y claro, en esta situación no te vas a abrazar ni con el que conoces ni con el que no conoces, ¿no? Entonces... al final, estar ahí en la grada, separado del de al lado, que haya un gol, que no te puedes abrazar, que no puedes saltar juntos, pues eso a mí no me mola. Eso a mí no me mola y por eso en casa, ¿vale? Y bueno, ojalá volvamos y ojalá vuelva a ser la vida como antes, ¿no? Pero el otro día leía que, y alguna vez lo comentamos el año pasado, ¿no? Que esa costumbre tan nuestra de dar 2 besos a alguien cuando incluso cuando te lo presentan por la calle, que no conoces a una persona de nada y te saludas con 2 besos, eso quizá no vuelva. Eso quizá no vuelva, porque ya no va a ser que a ti no te salga hacerlo. A lo mejor no te sale por temor, o a lo mejor no te sale porque no sabes cómo piensa la otra persona y no quieres incomodar. Este puñetero virus va a cambiar Va a cambiar mucho todo, hasta para beber sidra.
Ahora ya no creo que compartamos el vaso. Bueno, va a haber muchas cosas. Lo del codo, saludar con el codo, igual se pone como los romanos antiguamente, que se saludaban así, dándose el antebrazo, pues igual hay que volver a 2000 años atrás. Pero, oye, Óscar, nos unen muchas más cosas que el Sporting, ¿eh? Que tú seas de un lado y yo del otro, no quiere decir que no tengamos mucho más en común, ¿eh? Bueno, hombre, para que haya escuchado alguna tertulia del año pasado, pues para que se acuerde que nos llevamos bien a pesar de todo. Sí, a pesar de las diferencias, ¿no? Correcto. Álvaro, para los que vivimos fuera de Asturias, tampoco es tanta diferencia, porque lo vemos siempre por la tele, juega en casa o fuera, pero cuando enfocan el Molinón lleno de gente, el estadio, como que no sube algo por aquí, ¿no? Viéndolo de lejos. Uf, no es lo mismo, ¿eh? Yo precisamente ahora con el Castellón lo estaba recordando y digo, joder, ahora qué guapo sería ahora el Molinón lleno, verlo por la tele, porque a mí me respinga, parece la mentira, no sé si te pasará a ti, pero a mí me respinga la piel cuando veo el Molinón o el Paseo del Muro en el telediario lleno de gente, aunque sea para malas noticias, ¿no? Pero la verdad es que respinga, chico. Y bueno, pues hombre, verlo así es desolador y confío que pronto. Óscar, ya sé que te ríes porque seguramente por lo que digo del muro, pero tienes que vivir fuera para entenderlo. No, es que, mira, me estoy acordando de mi amigo Edu, ¿no? Que vive en Las Palmas y al que le mando un saludo, que sé que nos escucha muchas veces. Le pasa a otro tanto igual, ¿eh? Creo que cuando uno vive fuera de Asturias, lo decía una canción de Melendi, ¿no? Cuando estás fuera y vuelves a llegar a casa, cruzas el Negrón, ese sentimiento. Exactamente. ¿No? Cuanto más lejos estás, más asturiano te sientes. Exactamente, eso es. A Juan en México, ¿no? Cuanto más lejos estás, más asturiano te sientes. Y ver esas imágenes, pues yo qué sé, pues ver el Molinón lleno de gente, la gente abrazándose, el sentir el gol del Sporting, el ver a alguien echar un culete de sidra, pues son cosas que si a todos nos toca el corazoncín, cuando estás fuera de la tierrina, eso pues claro, pues se siente mucho más, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Pero bueno, yo, hombre, yo la verdad es que no entiendo que solo se limite a 300. Dios mío, con un campo de fútbol de 30.000 supuestos asientos, que no pueda entrar un 10% con una separación de hasta 20 asientos entre, en este caso, socio y socio, no me lo creo. Pensar otra cosa, que yo vi el día de partido de Copa, ya ves que salieron por ahí por las redes sociales distintas fotos en que algunas parecían que estaba toda la gente muy junta y en otras, bueno, pues que estábamos bien sentados, ¿no? La gente que estaba allí. Y yo ahí lo que veo es que incluso después el Sporting, por un tema de ahorro de costes, solo abrió una grada. Entonces, claro, al final van 300 a la misma grada. Claro. Vale, yo entiendo que no es rentable. Claro, aquí cada uno lo mira desde su punto de vista, ¿no? Desde el club dice, no, es que mira, cumpliendo la distancia entre asientos, puedo abrir solo una grada y así pago menos empleados. Ya, coño, pero es que para eso hubieras abierto la oeste y hubieras puesto más gente en el otro lado y la normativa podría ser distinta. Claro. Sé que no depende del Sporting, ¿eh? Sé que estas normas de quién va al estadio, qué número de gente va al estadio, no depende del Sporting. Pero ves un poco lo ridículo de algunas cosas, ¿no? Porque si van a estar todos juntos en una grada, pues para eso puedes poner 300 en cada grada. Claro. No lo sé, es que son cosas que habría que pensar, pero por esto te digo, yo casi sería partidario y sé que no es lo que piensa la gente mayoritariamente, pero yo hasta que no podamos ir todos, o sea, para ir en estas circunstancias, no sé, yo es que no me llena, chico, no me llena. Pues no, vamos a ver si se puede cuanto antes, si a ver si la vacuna si funciona, si la traen bien, si la ponen bien, si las jeringuillas son acordes a la vacuna y no hay más problemas. Y pasamos de una puñetera vez ya de todo esto porque ya cansa, ¿eh? Ya vamos para un año y ya cansa y lo que estamos perdiendo la gente, familias, amigos y todos los problemas que está habiendo. Bueno, hablamos un poquito de fútbol, ¿no? Si os parece, que estamos entre semana, venimos de lo de Castellón, empezamos por ahí. Manrique, ¿qué sensación te dejó el partido? Es verdad que el Sporting tuvo más ocasiones, el palo, el penalti, no sé qué, pero te ganó un recién ascendido que estaba penúltimo. Bueno, yo creo que el fútbol a veces tiene esas cosas, ¿no? Yo creo que el Sporting no mereció perder en Castellón, a pesar del resultado. Yo creo que es engañoso. Castellón apenas nos inquietó. Bueno, yo creo que el fútbol a veces la suerte es un factor que es muy, muy importante y que no tenemos en cuenta. El Castellón la tuvo, yo creo, que toda, y el Sporting la tuvo toda en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues es un resultado que es un palo, porque es un equipo al que a priori el Sporting tendría que derrotar si las explicaciones son las que son, ¿no? En esos momentos ya en la segunda vuelta. Pero bueno, yo creo que lo que toca es analizar si realmente está bien hecha la alineación, ¿no? Si realmente son los jugadores que tienen que haber jugado en Castellón los que jugaron
y plantearse si en Cartagena ya hay que contar realmente con los que son los titulares del equipo, ¿no? Y no dejar esos tres puntos que vienen ahora en casa, que son fundamentales, escapar, ¿no? Yo creo que hay que intentar olvidar lo antes posible de lo Castellón, sacar las conclusiones, ver que por mucho que digan hay un equipo titular y un equipo suplente, que hay diferencia. Y bueno, y no obstante, yo creo que la derrota, a pesar de la derrota, esos mismos jugadores sacaron un partido complicado contra Lugo, contra Fuenlabrada, en Copa, etcétera. Entonces, bueno, tampoco hay que cargar las tintas sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es borrón y cuenta nueva y pensar en el Cartagena, ¿no? Y que Álvaro, tú no fue todo lo justo que debía haber sido, yo creo. Correcto. Álvaro, ¿tú apoyas a David Gallego en la alineación o eres de los que le está criticando? Bueno, a ver, yo en la alineación sí es verdad que le apoyo y le entiendo, porque además yo sigo pensando, con todos los casos que se está viendo precisamente de futbolistas y de otros deportistas de élite que están teniendo problemas posteriores al COVID, con temas hasta de trombos, que mismamente aquí en el Unicaja de Málaga uno de los titulares dice que va a tener que estar 3 meses de baja porque tiene un trombo en un pulmón y que no puede subir ni un escalón de casa. Entonces, lo que no sabemos, porque tampoco nos lo han contado, como otros casos de transparencia en el club, es si realmente, una vez pasados los 9 jugadores el COVID, están en óptimas condiciones para competir. Claro, porque sí, eso no nos lo han dicho. Entonces, yo en ese sentido sí lo apoyo. Sí que es cierto que, bueno, yo no veo tanta mala suerte, porque en el segundo gol hay un fallo garrafal del centro del campo, especialmente de Cristian Salvador, que me recuerda al Cristian Salvador de la peor época del año pasado, que siempre tenía alguna así y nos costaba algún gol. Porque se va, si os fijáis, se fue a cubrir al delantero junto con la defensa central y dejaba, en este caso, a Gus Ledes que entrara plácidamente y rematara a gol, como así hizo. Luego está el fallo, evidentemente, de Cristian Joel, que no atendió su palo, pero el fallo principal viene en el centro del campo, que se fueron, incluso Javi Fuego, fíjate, se fue también a la marca que tenía, no sé si era Babino o Borja. Entonces, mala suerte, bueno, relativa. O sea, hubo fallos gordos también, pero yo hubiera sacado esta alineación de primeras, por eso que te digo, porque no sabemos las consecuencias físicas que tuvieron los jugadores que pasaron el COVID. Claro, que el que mejor lo sabe es David Gallego. Igual quiso premiar a los que estaban, en algunos casos igual no estaba bien del todo para jugar 90 minutos, y bueno, yo creo que quiso dar continuidad. Óscar, ¿tú entiendes a Gallego? Sí, yo sí lo entiendo, más que nada porque, no sabemos cómo él es el que entrena a diario con la gente y tiene más datos, ¿no? Entonces, me sorprendió, sí me sorprendió. Yo esperaba cuando menos en la alineación a Mariño, a Pedro y a Manu. Y ya si me apuras, por lo menos a Mariño, porque aunque fue el último en reincorporarse a los entrenamientos, bueno, pues un portero tiene menos desgaste físico que un jugador de campo durante los partidos, y bueno, creo que es donde, si cabe, todavía hay más diferencia de nivel, ¿no? Que a ver, estoy nombrándote a Pedro, a Manu y a Mariño, que igual son los top 3, ¿no? Junto a Yuka este año, los top 4 del Sporting. Pero, joder, es que en la portería se nota por poso, por experiencia y por rendimiento de Mariño. Y bueno, sí que me sorprendió, pero lo entiendo, y creo que si Gallego no lo hizo, es posible que te plantees, oye, puede haber algo de mensaje en esa alineación, es posible que hubiera algo, pero yo no lo llevo por ahí, es decir, que entiendo quien lo piense, que puede haber algo de mensaje, pero creo que no los vio en óptimas condiciones, y que en tal caso, más que un castigo a los que no puso, en tal caso si hubo algo, yo creo que hubo un premio a los que sacaron las castañas del fuego los partidos anteriores y que estuvieron bien. Y lo que comentaba ahora Álvaro, es cierto, Cristian Salvador tuvo esa laguna ahí, pero en ese segundo gol del Castellón, pero venía de unos muy buenos partidos, y en este mismo partido fue el que nos mandó un balón al palo en la primera parte, tuvo otra llegada de cabeza, es decir, que bueno, habían aportado, ¿sabes? Y habían aportado un momento muy crítico para el equipo con muchas bajas. Entonces, bueno, tiene que haber una gestión de vestuario. Yo creo que no sé, determinados compañeros de medios de comunicación que le dieron cera esta semana a Gallego, yo creo que se pasaron un poquitín. Yo creo que hay que saber, primero respetar la decisión de un profesional que tiene más datos que tú,
Y sobre todo que está demostrando lo que lleva Gallego demostrado desde que llegó a Gijón, ¿no? Creo que hay que ser un poco respetuosos con eso y saber entender y ser un poco empáticos también con cada situación. Pues sí. No, lo que pasa es que por ese argumento no hubiéramos podido criticar a José Alberto, ni a Baraja, ni a Sandoval, porque también sabían más que nosotros. Pero es verdad que ahora mismo sí que hay unos datos concretos que no sabemos de cómo están recuperándose del COVID, si están al 100%, si no. Claro, cuando Sandoval ponía a Sangoy de lateral izquierdo, decíamos, hombre, eso por muchos datos que tengas, pues no. Claro. No, hombre, y que Gallego lleva mucho demostrado desde que a lo mejor no es el caso de todos los técnicos que nombraste, ¿no? Pero es que Gallego lleva mucho demostrado. Sí, no, claro, aparte. Desde que llegó a Gijón, en cuanto a todo, y en cuanto a lo que está exprimiendo el rendimiento de un grupo que es prácticamente el mismo del año pasado, y no, el equipo no tiene absolutamente nada que ver. Y medio filial, claro, que no olvidemos. Si a las de cambio le metes esta cera, pues a mí me parece un poco un sinsentido, porque yo lo decía el otro día en Twitter y lo mantengo. Es decir, a mí lo que más me ilusiona de este Sporting es que me gusta hasta cuando pierde. Es decir, hasta cuando pierde, creo que el equipo mereció mejor suerte de la que tuvo. ¿Que no hizo un partidazo? No. Pero que el otro día, si somos justos, el equipo no mereció perder 2-0. Merecimos mejor resultado y tuvimos ocasiones como para incluso ganar el partido. No salió, pues porque no pueden salir todos, porque al fútbol también juega un rival, pero no se puede cargar todas las tintas con una alineación de un entrenador cuando ni tenemos datos y además no le estamos dando el beneficio o el crédito que él se ganó desde principio de temporada. Entonces yo creo que está fuera de lugar, que cada uno tiene su opinión y es respetable, pero la mía es que están fuera de lugar esas críticas tan exacerbadas por el tema de haber seguido confiando en el 11 que venía jugando estos partidos de atrás. Bueno, cada uno es libre de opinar y criticar libremente, solo faltaba, y aquí también lo hacemos sin guiones y sin ninguna postura predeterminada, que por eso discutimos tanto aquí algunas veces, porque no tenemos todos la misma línea editorial, tanto futbolística como de lo que sea. Bueno, llega el Cartagena, Manrique. Cartagena, aquí ya hay que ganar, aquí ya no vale ni pandemias ni historias, ¿no? En el Molinón, contra el penúltimo, después de perder en Castellón, hay que ganar porque si no ya sí se encienden un poco las alarmas de este optimismo que mantenemos, ¿no? Sí, son partidos como el de Castellón, lo mismo, que son rivales que a priori tú, si quieres mantenerte entre los seis primeros, tienes que ganar, ¿no? Tienes que vencer. Y bueno, yo creo que sí, que es un rival al que yo creo que vamos a superar. Estoy casi convencido, ¿no? De que creo que el Cartagena viene con un entrenador nuevo. No sé si a la jornada anterior o es esta. Sé que cambió de entrenador también y bueno, eso es lo único que me preocupa un poco, ¿no? Y la desconfianza que surgió después del partido de Castellón, que yo creo que lo que hablabais de Gallego, creo que lo está haciendo fantásticamente. Creo que las críticas, sé por dónde va Óscar, sé de qué habla, sé del artículo al que se refiere, ¿no? Que fue un artículo en prensa durísimo contra Gallego, fuera de tono, y hablando de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, yo creo, con un mensaje muy feo, muy feo, muy feo. Y bueno, espero que Gallego acierte y que superemos al Cartagena, ¿no? Y así cerrar bocas y que el equipo siga en la misma línea y colocados donde tenemos que estar, entre los seis primeros. Es lo que espero, una victoria contundente para poder rearmarnos, ¿no? De ánimo, la afición y el equipo, ¿no? Álvaro, pero no se puede fallar, ¿eh? Lo que decías, ver al Sporting no. Gane o pierde siempre este año siempre es una satisfacción, ¿no? El otro día perdió un Castellón, pero bueno, a pesar de que no fue precisamente el mejor día, yo creo que el equipo dio cara y hay que estar satisfechos con la temporada, ¿no? En general. No, desde luego que hay que quitarse el sombrero, la gorra en mi caso, con David Gallego, con lo que está exprimiendo a este equipo, como os decía yo antes, es lo del año pasado, que estuvo casi más cerca de bajar que de subir, y medio filial o una parte del filial que estaban también luchando por no bajar a tercera. Porque no olvidemos que cuando se suspendió la segunda B, el Sporting B estaba ahí peleando por no bajar, por no complicarse la vida, y ahí están rindiendo Guille, Bogdan, Gaspar, Grajera, pues un montón de chavales, Pablo, de cuando tuvo que jugar en el lateral izquierdo, Cristian Llobel ahora, bueno, no le salieron bien las cosas, pero ahí aguantó el tipo como pudo, y tiene mucho mérito, la verdad, que lo que hace David Gallego. Te decía yo, Álvaro, que ahora ya sí ganar, porque pues si sí. no, nos empieza a entrar un poco el tembleque, ¿no? Sí, ahora ya es ganar. Bueno, tener cuidado porque tiene buenos jugadores, aunque mayores el Cartagena, como De La Bella o Rubén Castro, y bueno, ese cambio de entrenador que les habrá también motivado a ellos, pero en el Molinón no vale otra cosa que ganar, chico, y espero y confío que, bueno, que ya los, como decía Manrique, los titularísimos estén para jugar y salgan, sobre todo Mariño,
que yo creo que estamos todos pensando que, bueno, que Christian Yoel pues tiene unas condiciones fantásticas, pero le falta todavía madurar. Y pues, bueno, y luego, por supuesto, Pedro, que yo siempre lo reclamo, que soy, me voy a empezar a decir que soy pedrista. Mira, como Oscar. Pedrista. Oscar también es pedrista. Y pedrista, muy bien, Oscar. Así me gusta. Pero de otro, pero de otro Pedro. En algo siempre se coincide, ¿no? Te digo yo que siempre hay un punto que te une, pues. Sí, pues, sí, sí, Pedro. Pedristas los dos. Yo sabía que nos unía el Sporting, ahora que nos unía el pedrismo no lo tenía tan claro yo, Álvaro. Sí, sí, pues, sí, 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 pues, yo soy pedrista más no poder. Y bueno, y manuista, y manuista también, ¿no? Bueno, y bueno, y a ver si tenemos suerte y llega un delantero que no las falle delante del portero, anda. De aquí al domingo, a ver si Javier Rico hace el trabajo. Sí, porque hablabas antes, incluías a Yuka en ese top 4 de jugadores, pero hay días que sí, que muy bien, pero luego hay otros que vuelve a las andadas y nos recuerda al Yuka de la temporada pasada y la anterior, como ese Manolo que falló estrepitoso. Esa es la que falló el otro día, pues evidentemente, ¿no? Nos recordó al Yuka de estas temporadas de atrás, ¿no? Porque, bueno, pues parece increíble, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, es otro jugador, porque en cuanto a pelea y en cuanto a brega sigue siendo el mismo, pero en cuanto a acierto no. Y a los 9 el acierto pues es lo que decanta la balanza, ¿no? Entre ser un fichaje rentable y ser hacer el trabajo que se espera o no. Y Yuka este año sí que está cumpliendo por fin con las expectativas, ¿no? Tardó más tiempo todavía. En algunas cosas me recuerda a Milan Lujo y el delantero de los 90, que lo fichamos con muchas expectativas después de haber sido mundialista en Italia 90 y que cuando llegó aquí no veía puerta. Y hasta un partido contra el Cádiz que metió 2. A partir de ahí abrió la lata y empezaron a entrar, ¿no? Ya, Óscar, estás comparando, Lujovi estaba en primera, metió 15 goles el año que estuvo el Luis Enrique, los dos metieron 15 goles cada uno, y ahora porque no se puede decir políticamente correcto un refrán, pero eso yo como comparar a, ya sabemos cómo sigue el refrán, no me fastidies, que Mila Lujovi son palabras mayores, ¿eh? Que está en segunda y no las metía ni en segunda. Y fue un mundialista que, bueno, pues Yuka no, y no sabemos si algún día lo llegará a ser. Aquella Checoslovaquia, joder, que jugamos. Que es comparable en el sentido, para que se entienda, porque, bueno, tampoco el nivel del Sporting general actual es el Sporting de 1990. Yo la comparación la veo más con Kucharski, con delanteros así de ese perfil. Kucharski nunca nos hizo ni media temporada como la que está haciendo Yuka ahora. Oye, metió goles en primera, este todavía no. Entonces, bueno. A mí Luna metió goles en primera. Luna también. Sí. En primera. Pero sí, bueno, pero si os dais cuenta, a ver, Lujovi le costó, si os acordáis, Lujovi le costó abrir la lata, pero luego empezaron a entrar de seguido. Yuka no fue. Yuka le costó 2 años enteros el. Porque sí que el primer año hizo una segunda vuelta aceptable, después de lo mala que había sido la primera. Pero en la temporada pasada volvió a las andadas, siguió sin coger ese ritmo, ¿no? Y por fin este año llegó. Entonces, bueno, yo sí que veo que Yuka es primordial ahora mismo en este equipo, porque por fin encontró el punto y porque además es que no tenemos a otro. Es que entonces, no hay otro, Más que nada es porque no hay otro. Y ahora, pues, oye, puedes tener miedo a lesiones o a sanciones, pero es que sobre todo tengo miedo a la lesión o sanción de Yuka, porque nos guste más o nos guste menos. En otros puestos podemos tener recambio, pero aquí vamos vendidos, ¿eh? Aquí vamos vendidos y a ver qué se hace ahora en esta semana que queda, en estos días que quedan, porque es que tienes mala suerte y te quedas sin delantero para afrontar la última fase de la competición o los playoffs y echas al traste todo. Entonces, bueno, que es que bien nos venía otro Mate Bilic, ¿no? Ahora en el mercado de invierno, para aumentar ahí la competencia y para garantizar el rendimiento. Pero claro, que el Sporting en estas circunstancias, y lo decía la semana pasada y me decíais, no vamos a echar, ¿os acordáis que me decíais, no vamos a echar de menos a Álvaro? Bueno, pues os voy a decir una cosa, acordaros cuando llegó la pandemia y cuando aquel último partido en casa con Las Palmas, en ese momento, hace menos de un año, Álvaro estaba de dulce. 4-0 ganamos. Y si nos dicen en ese momento, cuando nos cerraron, ¿qué delantero sobraba en el Sporting? Si Yuka o Álvaro, la mayoría en ese momento, febrero-marzo 2020, hubiéramos dicho sobra Yuka. Y resulta que, y Álvaro, hubo momentos de rendimiento y otros que no, de forma genérica no dio en Gijón lo que se esperaba de él, tampoco lo dio en Zaragoza y tampoco dio prácticamente en su carrera lo que prometía en sus inicios. Pero de todas formas, yo veo y veía aventurado haberlo dejado salir sin tener cerrado un sustituto claro.
Porque es que es eso, es que necesitas otro 9 ahí. Sí, sí, te falta gente, te faltan personas, que sea mejor o peor, pero te falta algún delantero más. Está Neftalí, está Pablo Pérez, la opción de Berto, que a este paso tendrá que quedarse porque no hay delanteros, y en el filial tampoco está como para esto. Álvaro Santamaría, que viene pisando fuerte desde el B, pero es que falta un delantero, está claro. Yo Berto tampoco, ojo, que vuelvo a lo mismo, no estoy en los entrenamientos y no tengo los datos de otra gente y no sé cómo se comporta y si se lo gana o no se lo gana, pero si yo veo por el rendimiento de categorías inferiores y por el debut que tuvo Berto en el primer equipo, no entiendo que desde aquel partido Miranda de Ebro Berto no haya tenido más oportunidades, porque creo que en aquel partido de Miranda de Ebro hizo un muy buen partido José Grajera también. Berto hizo lo suficiente para haberse ganado más minutos y sin embargo desapareció. Entonces, bueno, pues a veces a lo mejor es otro caso Borja López, y no sabemos por qué no le dan ni un puñetero minuto, ni siquiera cuando no tenemos a más y metemos antes a Neftalí o metemos antes a gente con la que no se cuenta para en el futuro del lo club. Que decíamos antes de David Gallego, él sabe más que todos nosotros. Será otro caso Carlos Castro, y ahí lo dejo. Pues bueno, no soy yo. Esperemos que no, pero es que, bueno, como no haya temas extradeportivos, yo no entiendo que Berto no haya tenido más minutos. Igual que lo decía el año pasado de Borja López. Dicen que no era extradeportivo, pero ya me diréis, Borja López, el nivel deportivo que ofreció y que está ofreciendo, como para que pensemos que el año pasado no jugaba por motivos deportivos y que jugara Carlos Cordero en esa posición. O sea, pues son cosas incomprensibles y que creemos que no se habla claro, porque si se habla claro y se mire el rendimiento y la potencialidad de un jugador, pues no tiene sentido que Borja López el año pasado estuviera apartado y no tiene sentido que Berto por lo menos no esté entrando en alguna rotación, no le des minutos, no se cuente algo más con él. Yo no lo entiendo, desde luego. Es que a este paso, como no venga un delantero, va a tener que ser Berto el fichaje, hacerle ficha del primer equipo, pues no sé si a Gaspar o a Guille o alguno de estos, y que cuente con Berto, porque no hay mucho más, Manrique, salvo que llegue Campuzano a última hora o Javi Rico encuentre a alguien. Yo creo que me da la impresión de que nos están mareando con el tema, ¿no? Yo me da la impresión de que lo tienen claro, de que no va a venir nadie y que están diciéndonos esto para tranquilizar un poco la afición, ¿no? Pero me da la impresión de que va a haber que tirar de lo que hay, de Pablo, Neftalí, del chico que comentáis, porque me da la impresión de que no, realmente no hay nada, ¿no? Yo creo que hablaban de que había 120.000 euros para tener un delantero, y yo creo que las opciones que le estarán dando a Gallego, pues verá que no mejoran nada lo que hay. Yo creo que no va a venir nadie, ¿no? Me da la impresión. A no ser que Campuzano se solucione el tema y el Español levante la mano, ¿no?, y permita que venga in extremis, yo apuesto porque no va a venir ningún delantero del Sporting. Y es una pena porque si Yuka tiene algún contratiempo, que tendrá alguno a lo largo de la segunda vuelta, seguro, aunque sea por tarjetas, pues vamos a pasarlo mal realmente, ¿no? Y vamos a echar de menos a lo que decías tú, Juana, a Álvaro Vázquez. Yo creo que si no había recambio para él, yo creo que haberlo dejado marchar es una temeridad, ¿no? Sobre todo porque aunque cobraba mucho Manri y todo se lleva a que el salario de Álvaro era muy elevado, pero es que en cuanto al límite salarial, no liberas la masa salarial que deja libre Álvaro. Porque tú dices, oye, no, es que, yo qué sé, pues él ganaba 750.000 euros, que era lo que se dice al menos en medios de comunicación, y bueno, liberas la mitad de la ficha, tienes 350.000, ¿no? Es que liberas 350.000 y te quedan 120.000, porque cómo se calculan los márgenes salariales no es exactamente que tú liberes el salario que ahorras, ¿no? Entonces, por cómo funciona este tinglado, hay veces que tienes que medir si te merece la pena no liberar la masa salarial, quedarte así, ¿no? Pero bueno, pues me imagino que el nivel de deuda del club este año pues hace que sea prioritario el dejarlo salir, aun a riesgo de que no puedas traer a nadie, ¿no? No, pero Óscar, las cuentas yo creo que del club, lo comentábamos ayer con Javi Barrio, el compañero del comercio, hay 120.000, pero se supone que es media temporada, es decir, sería para un que cobrara 250.000, una cosa así aproximadamente, que bueno, un delanterito de 250, 300, ya lo hay en el mercado. Si no, está la opción de alguien del Langreo, del Marino, alguien, un delantero, fichar a alguien para... Es que los buenos, ¿os dais cuenta de la paradoja del límite salarial? Que los equipos de abajo son los que no tienen problemas. Por ejemplo, Rubén Castro se va de su Unión Deportiva Lajena, recién descendido. Nosotros no trajimos a Fidalgo, pero pudo irse a un Castellón recién ascendido. Precisamente porque los que vienen de segunda B, como no vienen cargados de fichas altas, pues tienen más margen. Y los que venimos de primera o de salarios todavía de primera, aunque ya hace 2 o 3 años que estamos en segunda,
pues evidentemente tienes ahí una carga salarial en plantilla tan alta que te deja mucho menos margen. Entonces, al final, pues es lo curioso que los equipos de abajo son los que pueden pagar las fichas altas. Y es que estos delanteros buenos andan por el millón de euros, ¿eh? Los Rubén Castro, Michael Santos. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Y como no nos da, pues no nos da. Y yo creo que por 120.000 euros, pues podemos, si queréis, estoy para yo, palomitas tenemos. Pero para un delantero, yo creo que no tenemos, ¿eh? Estoy disponible, Óscar. Por 120.000 me pongo yo, si queréis. Sí. Y por la y décima por parte menos. De la décima parte. No, lo que pasa es que no te queremos. No te veo yo pinta de buen delantero. Pero si van a caer... Vente para Oviedo, si eso. No. Si nos ponemos... Si nos ponemos tú y yo, bueno, yo me puedo ofrecer al Sporting para cumplir la LISMI, ¿eh? La Ley General de Discapacidad, si queréis. Se puede cumplir con Capacitaria y con Óscar Carcedo en el Sporting, si queréis. Oye, me ofrezco para eso. Pero nos iban a caer unas pitadas, Manri, así que mejor casi. Claro, dejamos a Javi Rico que haga su trabajo, que busque, y si no hay nada que mejore lo que hay, pues quedamos con los que están. Y ya dijo David Gallego que encantado de contar con ellos. Habrá que subir a Bertín, habrá que hacer probaturas o tirar con lo que hay. Pero bueno, veremos, quedan unos días todavía para que se cierre el mercado de invierno. Tertulia de la Abadía, cierres metálicos Riestra, con Manrique Saras, con Óscar Carcedo y con Álvaro Conejo. Muchísimas gracias a los tres, compañeros con tertulios y amigos, aunque unos no seamos pedristas como otros, pero amigos ante todo. Un abrazo muy fuerte a los tres y gracias. Chao. Venga, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao.